Pobladores de 16 colonias se unieron para bloquear el crucero de Viguera y exigir el suministro de agua potable. Los habitantes de estas colonias denunciaron que llevan aproximadamente 3 meses sufriendo de escasez del vital líquido y aseguraron que fue a partir del 25 de enero que a sus hogares no llega agua, pero señalaron que a pesar de que no tienen el servicio, siguen pagando por este. No estamos en contra de nadie, que nos resuelven lo del agua y todo mundo nos vamos tranquilos a la casa. Por ejemplo, está Pueblo Nuevo, parte de Santa Rosa, de la colonia Cuauhtémoc, Linda Vista, parte alta de, pues hasta acá, hasta Viguera, pues, hasta esta parte de acá. Ante el descontento de los colonos, el director de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, Sergio Pablo Ríos Aquino, afirmó que la dependencia se encontraba en negociaciones con autoridades de San Agustín Etla para que abrieran las válvulas de agua y restablecieran el suministro de agua a estas colonias. Platicar con el comisariado de San Agustín Etla, porque ellos son los encargados del manantial y tienen que abrir las llaves. Se han estado platicando con ellos de unos adeudos que se tenía al comisariado, pero ahora pues tienen otras solicitudes el presidente municipal y el comisariado. Entonces estamos, desde la semana pasada hemos estado en pláticas para poderles autorizar. Ellos han solicitado la terminación de su pavimentación. Eso ya está acordado con la Secretaría de Finanzas, pero hay que hacer el trámite para poder bajar ese recurso. Se tiene que pasar una por una de las personas, platicarlo en forma organizada para poder cancelar sus recibos, puesto que no es correcto que si no les llega el agua, eso ya lo está haciendo las colonias de San Juanito, de San Martín, ya lo están haciendo a petición y es real, ¿no? Es real lo que estamos haciendo. El titular de Zapao aseguró que no cuenta con el presupuesto necesario y han realizado cambios de tubería en diversos puntos de la capital oaxaqueña, lo que ha provocado que la dependencia no pueda llevar el servicio a todas las colonias. Ahorita, bueno, pues sufrimos este tipo de situaciones, el cierre de San Agustín, el robo de los pozos, los equipamientos que se han perdido. Ya nosotros andábamos alrededor, el año pasado, pues no hubo ninguna complicación, nos preparamos para eso estábamos preparados. Que siempre va a hacer falta agua, pues definitivamente sí, en alguna de las colonias, en las partes altas donde no podemos repartir y hay asentamientos irregulares, pues no podemos hacerlo, ¿no? Esa es una realidad. Siempre Zapao, antes Ado Zapaco, siempre ha trabajado con números rojos, ¿no? Tenemos una cartera vencida de 30 millones de pesos, existen 15 mil tomas clandestinas, existe gente que no ha pagado 15, 20 años de agua. Entonces todo eso ha acarreado que el sistema ha venido a colapsar en un momento dado. Pero lo que necesitamos es, bueno, no de estar esperando qué vamos a hacer. Tenemos que seguir hacia adelante buscando las inversiones, buscando la forma de técnica, de ingeniería. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.